Hola, es un placer, un nuevo encuentro en la pantalla de Telesol. En esta semana se anunció como muy probable el regreso a la actividad del turismo carretera, la categoría del automovilismo deportivo más popular en nuestro país. Entre sus protagonistas se encuentra el sanjuanino Facundo de la Mota, quien comenta para Almateur cuáles son sus expectativas. Luego de una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y la CTC, se determinó como fecha posible de regreso el 30 de agosto a las pistas. Es una noticia que me pone muy contento y entusiasma, debido a que hace 4 meses estamos sin correr. La preparación ha sido lo mejor posible dentro de estas nuevas condiciones. Así que espero poder estar presente, voy a hacer lo imposible para lograrlo y tener un buen resultado. Luego de 2 presentaciones a principio de este año, llegó la larga inactividad para los pilotos del turismo carretera. ¿Cómo llevó este tiempo Facundo de la Mota? Respecto a la rutina actual, creo que adaptándome todos los días a esta nueva normalidad. De todos modos, agradecido que en San Juan la situación sanitaria es de las mejores del país y eso permite hace ya varios días realizar actividades al aire libre y poder entrenar arriba de un karting, con lo cual me siento muy bien preparado para lo que viene. El campeón en 4 categorías nacionales diferentes analiza el escenario donde se realizaría el ansiado regreso. El circuito elegido para la vuelta del TC, en principio, es el circuito de la Ciudad de La Plata, circuito en el cual corrí casi, no sé si fueron 9 o 10 carreras en el año 2017 para ser campeón de TC Mouras, así que es uno de mis circuitos preferidos, he ganado carreras ahí, así que esperemos que esa experiencia de aquellos años sirva para poder tener una buena actuación. Y bueno, habrá que ver de qué formato volvemos, porque seguramente tanto la cantidad de gente como los tiempos serán reducidos por tema de protocolo COVID. Así que nada, solamente esperando de que empiecen a salir las resoluciones para ir preparando el fin de semana. Aprovechar lo mejor posible el tiempo que nos queda para el retorno, para poder retomar las actividades de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por el contacto y un saludo para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias a Facundo de la Mota por compartir su testimonio en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateur.